5.000 personas se han congregado para disfrutar de este festival gastronómico. El acto se lleva a cabo aquí en Naranjal, provincia del Guayas, y según el alcalde nos acaba de informar que los eventos estarán abiertos hasta las 00 horas del día de hoy. Así que usted todavía está a tiempo de venir con su familia, con sus hijos, con su esposo, con sus amigos a disfrutar del Festival de Cangrejo Rojo. Son 12 cuadras que cuentan con emprendedores. Y tenemos más de 100.000 turistas, aproximadamente vamos a recibir 290.000, agradeciéndole a Dios y trabajando. Sí, se lo esperaba porque el año pasado, gracias a Dios, bien organizado todo, salió muy bien, tuvo más de 120.000 turistas, recibió el Festival del Cangrejo Rojo y como lo sabemos, que es un festival más grande del Ecuador. Gracias a Dios y siempre pidiéndole de rodillas y con las autoridades competentes organizando mesas de trabajo y todo, y la seguridad es un éxito. A Naranjal ahorita vamos a tener hasta las 12 de la noche, va a haber orquesta, todo, y se vienen muchas fiestas más para el Cantón Naranjal en noviembre. Se viene elección de la reina de octubre, a todos los ecuatorianos invitados, porque se va a vivir un elección de reina de mucho, muy bonito. Agradecimiento a la prefectura de Guaya, Marcelita, viceprefecto, a toda la gente de la prefectura, un saludo por ese apoyo y ese respaldo siempre que nos ha dado la alcaldía del Cantón Naranjal. El próximo día vamos a inaugurar el parque inclusivo, a inaugurar la cancha grande de fútbol para los niños. Aquí se está trabajando con los niños porque los niños siempre tienen que ser primero. Está cumpliendo y se va a cumplir porque estamos por la salud del cantón, por el progreso, el futuro, el desarrollo de los naranjaleños. Toda la gente naranjaleña que, como se está viviendo con paz, con amor, con alegría, con unión a nuestro naranjaleño, el pueblo está contento y alegre. Hay que dar todo para nuestro cantón, el pueblo solito te elige, el pueblo te da en las urnas y siempre agradecido con Dios que me hace corazón tan noble de trabajar por ellos. ¡Viva Naranjal y viva el Ecuador entero y el mundo entero que estamos viviendo en este festival! Creo con pescado y todo bien. Sí, hay es lo mejor, la casa del sueño es lo mejor. ¿Para qué? Lo que es la organización, la variedad de platos, y la gente, ¿me entiendes? Tú sabes, disfrutando como tiene que ser y visitando estas tierras naranjaleñas que son tan cálidas para todas las personas de todo el Ecuador. Los concejales atrás míos, ellos no me dejan mentir. Recibimos al Naranjal lleno de basura. Gracias a Dios, ya tenemos 81%, llegando al último rincón de Naranjal, junto con ellos. Un 5% tenían recogido la basura. Esto no lo hacían porque no era comerciante. Al pueblo hay que recibirlo así, alegre, contento, para que lo disfruten. Este festival, más de 40 platos. Y la gente viene a disfrutarlo, a delectar, a hacernos quedarnos bien a todas partes del Ecuador y al mundo entero. Que estamos unidos por ese progreso y futuro, desarrollo de esos pequeños microempresarios, de esos che de Naranjal, de esos emprendedores. Tenemos corazón para trabajar para ellos. Con ciudadanos naranjaleños y todos que van a disfrutar hoy hasta las 12 de la noche, es para ustedes.